Después del repunte de ayer jueves, tanto la incidencia como el número de nuevos positivos por COVID vuelven a reducirse. Así, los datos de hoy dados a conocer por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía sitúan la tasa 14 días en 355,2 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supone una caída de 16,8 puntos en 24 horas. Asimismo, los datos oficiales informan de 430 contagios, ayer fueron 968, así como 2.181 curados y dos fallecimientos. De esta manera, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos en la provincia desde el inicio de la pandemia ascienden a 181.613 personas. De ellas, 165.987 han conseguido superar la enfermedad y otras 1.752 han fallecido. Por su parte, Andalucía ha registrado 2.693 positivos por COVID en 24 horas, 4.343 casos menos que en la jornada anterior, al tiempo que ha contabilizado 39 fallecidos, 10 más que los registrados hace un día. Por provincias, Málaga es la que más contagios registra con 696 contagios, seguida de Sevilla con 548, Cádiz con 430, Granada con 224, Jaén con 212, Córdoba con 204, Huelva con 190 y Almería con 189. De esta manera, la tasa en la comunidad andaluza se sitúa en 397,4 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se reduce 26,7 puntos en 24 horas. En el apartado hospitalario, la Comunidad Andaluza ha registrado este viernes 25 de febrero un descenso de 22 pacientes hospitalizados por coronavirus respecto a la jornada anterior hasta un total de 898, dato más bajo desde el 27 de diciembre, cuando se registraron 900, mientras que los ingresos en UCI bajan en 2 hasta 124 personas.